Salario, la tiene Moreira, engancha, busca el pase, entrega la pelota para Nacho, Nacho que lo pone para Andrés, Andrés levanta la pelota para Lario de cabeza, ahí está Nacho, penal, 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 penal y penal para River, cuando iba a terminar siendo gol de Nacho Fernández. En una jugada fundamental para el equipo del muñeco turco. Ya el Chacho creo que en un minuto lo echan, ¿eh? Pateó el micrófono, el de ambiente, ¿sabe dónde lo tiró? A Saavedra. Recaliente, porque para él había sido penal a Teo. La cuestión que, gran pase a Nacho Fernández, que controló y no pateaba, controló y no pateaba. Y cuando controló, de atrás lo tocaron, penal para River en el arranque del partido. Tomó la pelota Alario para el penal en el arranque del partido en una muy buena jugada de River. 9 minutos. Reclaman algunos jugadores de Central, pero son leves las protestas de los jugadores de Central. Se le arrima ahora Marco Rubén, Lucas Alario, el Pipa Alario para el tiro penal en un estadio repleto en la final de la Copa Argentina aquí en Rosario. Tomando carrera Alario, donde está la popular de River. La carrera de Alario, aquí en Córdoba por la final de la Copa Argentina. En una noche inolvidable, tomando carrera Alario, va, llegó. ¡Gol! ¡Gol! De River. De River de Alario, de Alario, de Alario, de penal. La soltó como una lágrima abajo, casi al medio, a los 10 minutos y medio del arranque del partido. Lucas Alario está hecho para hacer goles en las finales. Lucas Alario, el Pipa Alario, el que te pone en lo más alto de la emoción siempre. Lucas Aconcagua Alario, el más alto de todos, para ponerte bien arriba, para soltarla suavemente casi al medio, para marcar el primer grito de gol de la final de la Copa Argentina para River, aquí en Córdoba. River 1 lo hizo el Pipa, Central 0. Se acomodan los saltos de Central en el área, Torciglieri y Musto entre ellos. Le pega el jugador Montoya, viene por arriba, saca la pelota con un golpe de cabeza Alario, que estaba defendiendo. Deriva la pelota al área de River, está habilitado Teo, sale Batalla, rompa Batalla, la pierde Batalla. Gol de Central, Marco Rubén. Gol de Central. Gol de Central. Pensó Batalla que estaba Teo Gutiérrez, y el que termina definiendo en posición adelantada fue muy blando de arriba Batalla, en una pelota muy fácil, muchachito. Definió Musto, Lito. Musto definió. Definió Musto. Batalla, ¿qué vas a reclamar, pibe? Muy blandito, como el otro día contra Tevez. Muy blando arriba. ¿Por qué pensar que estaba en offside y uno de Central? Primero agarrar la pelota como corresponde. Lo mueven como si nada, Batalla y Musto. Yo pensé que andaba dando vueltas en el área Marco Rubén, pero fue Musto el hombre de la definición para poner el empate para Rosario Central en una jugada impensada. En otro error del arquero, no vale de nada Batalla. Ese gesto ampuloso, ese gesto exagerado, ese gesto de pedir no sé qué cosa, en un error garrafal, otra vez del arquero de River. No se puede creer lo de Batalla, pide falta y falta y falta de Musto, fue muy blandito, la buscó arriba, lo movieron de una manera insólita por un error, otra vez garrafal de Batalla. 1-1. Se viene de contra Central. Arranca Montoya, se viene a toda velocidad. Cruza la mitad de la cancha Montoya. Montoya que la juega para Teo Gutiérrez. 1-1. La tiene Teo. Teo coloca centro. Pelota al área. Entró Marco Rubén. La bajó. ¡Gol! ¡Gol! De Rosario Central. Lo dio vuelta Marco Rubén. Marco Rubén lo dio vuelta, encontrando todo tipo de debilidades en el área de River. Un arquerito que se quiere enterrar en la noche de Córdoba. 29 minutos, Rosario Central 2, River 1. Tremendo control de Marco Rubén, ¿eh? Un centro
de Teo Gutiérrez y había quedado al revés de la pelota, a la espalda de Martínez Cuarta. Yo había marcado que buscaba mucho esa espalda, la del central o el lateral. Tuvo un control de zurda impresionante y una repentización increíble de un futbolista diferente, de un crack, Marco Rubén. Lo dio vuelta central 2-1. Sigue marcando con un golpe de cabeza para central el jugador Aguirre, centro al área de central, le queda la pelota para Nacho Fernández, domina Nacho, sale del área, lo pone para Moreira, la tiene Moreira, Moreira con la pelota, Moreira para Alessandro, vio las piernas, caía en el área, penal para River, caía al área, penal para River, caía al área, penal para River. Lo tiene que echar a Gizzi, lo tiene que echar a Gizzi, fue falta, fue penal, lo tiene que echar a Gizzi, no me quedo con el penal nada más, tiene que buscarlo al flaco que ya estaba amonestado y lo tiene que echar. Lustó, te sigo. Lo tenés que echar a Gizzi. Él cometió el penal a Alario, que aguantó todo. Sosa dice, nos están robando. Es penal y expulsión por segunda amarilla. Miralo a Alessandro, Silvio. Lo busca Lustó. Con Coudet. Con Coudet ahora, de este lado. Penal para River. La falta fue de Gizzi contra Alario. Se va a equivocar Lustó si no lo amonesta por segunda vez a Gizzi. Lo tiene que echar, lo va a buscar. Lo va a buscar a Gizzi. Lo pasa que lo chamullan, se le ponen en el medio. ¿A quién va a amonestar? Amonestó a uno de central. A Teo. A Teo Gutiérrez. Nervioso partido, caliente el partido. Lo tiene que echar a Gizzi en Rosario Central. Penal para River, otra vez acomodando la pelota al área, que no se enfríe esto de la segunda tarjeta amarilla para Gizzi. Bueno, yo ya te lo estoy pidiendo desde el arranque, Lito, porque se le metieron en el medio, es un escándalo. Cuando saque la segunda amarilla, si es que la saca, es un escándalo. Ahora, si cobró la falta, que fue de Gizzi, y Gizzi había cometido una falta sin pelota que cobró Maidana y ahí lo amonestó, tiene que sacar la segunda y lo tiene que echar, ya no lo va a echar. Zafó Gizzi porque se metieron sus compañeros en el medio y amonestó a Teo. Una tremenda equivocación de Lustó. Tremenda equivocación, Valario para el penal. Gana central 2-1. Tomando carrera Alario. Valario tiró. ¡Gol! ¡Gol! De River, de River. De Lucas Alario, de este goleador formidable. Goleador de finales. Un poquito más fuerte que el anterior y esta vez otra vez a la derecha del arquero Sosa para empatar un partido caliente, picante, al área de penal. River 2, Rosario Central 2 en la final de la Copa Argentina. Te digo la verdad, yo hace rato que no trabajo en un partido así, con tantas polémicas, un partido tan caliente que va a terminar con expulsados y expulsados y tarjetas como esta amarilla Olivera. Un partido, te digo, increíble para analizarlo, súper caliente, con mil polémicas y con un tiro libre para central. Al piso Andrés, marca central, se la lleva contra la derecha el jugador Montoya, la tiene Montoya, viene Montoya, Montoya juega la pelota para Lochelso. Lochelso con el balón, la tiene Lochelso, tira un caño, que jugada hizo Lochelso. Lochelso va al área, la tiene Lochelso, la tiró atrás para Teo Gutiérrez, la pasó para Fernández, la cambió para Aguirre, tiró al arco, batalla abajo, gol. Gol de central Marco Rubén. No se puede creer. El rebote que dio batalla. Marco Rubén, gol de central. Me quiero morir. El bajón que me acaba de agarrar. No, 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 no puede ser. No puede ser. Marco Rubén para central, que encontró el regalo de batalla a los 18 minutos para marcar el tercer gol. Otro rebote del arquero. Increíble. De no entender que River juegue una final con un pibe que ande con tantas dudas. Central 3, River 2, Turco. Es mucha ventaja. Es mucha ventaja. Mucha, 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 mucha ventaja. Lochelso hizo todo, en un caño impresionante, después la pelota derivó a la izquierda Fernández y
y un rebote contra Marco Rubén, la figura de la cancha. Lo de Batalla da mucha ventaja a River con este arquero. Muchísima ventaja, pierde 3-2. Sacando la pelota fuera de la cancha, lateral para River, gana central 3-2. No está dicha la última palabra. La tiene Nacho Fernández. Fernández que la ponía contra la derecha, se la movieron, lateral para River. Trofo de los peruanos, desde Ana, que la va a salir a tirar en su hogar. Infartante. Alonso entró del banco y cambió el partido en dos apariciones en el área de central. No, tremendo partido, ¿eh? Yo creo que nunca había un partido así. Impresionante. El centro fue de Mora, la bajó al área y Alonso, creo que con el pie derecho o el zurdo, qué sé yo. Alonso, no es el Beto, pero es Iván. Iván, gana River 4. River que salten. Salta Nacho Fernández, juega la pelota para Mora. Falco entró Nacho Fernández. Gana River, será el pasaporte a la Copa Libertadores de América, será el ganador de la Copa Argentina. Argentina hasta la muerte con River, Argentina hasta la muerte con River, se va para la Copa Libertadores de América. Ganó River, ganó River, ganó River, recuperó la mística del campeón, el equipo de Napoleón. Morón Bombón, Morón Bombón, es el equipo de Napoleón. No te vayas, Napoleón, no te vayas, Napoleón, me voy con vos. No te vayas, Napoleón. Una pequeña batalla del domingo anterior jamás taparía semejante historia. Estratega, gladiador, luchador, peleador. No te vayas, Napoleón, quédate a vivir en River. Me voy con vos, Napoleón. River ha ganado la Copa Argentina, River está en la Copa Libertadores de América. River ganó una final infartante. River la ganó con el corazón. River tuvo la mala suerte de una mala noche del pibe Batalla, pero recuperó la mística del campeón, levantó la bandera, fue adelante, se puso el manto sagrado, lo jugó con el corazón. Tuvo en Alario un goleador excepcional y un Alonso sutil para ganarle al bravo Rosario Central de Chacho, para ganarle al dignísimo Central de Caudet. Se grita por River,
Córdoba se hace toda de River. No te vayas, Napoleón. Me voy con vos, Napo. No te vayas, Napoleón. Hay mucho por seguir ganando todavía. River ganador de la Copa Argentina. River 4, Central 3. Ellos mirarán la Copa Libertadores de América por TV. Por TV. La mirarán por TV a la Copa Libertadores de América. Ha ganado River. Ha dejado todo su corazón en la cancha ante un rival tremendo. Ante un rival que no se entregó nunca. Ante un partido que le fue adverso en muchos de los momentos. Pero ha recuperado la mística del campeón, el equipo de Napoleón.